Hola amigos coleccionistas, les saluda a su amigo el coleccionista WWE Guatemala. El día de hoy no traemos un review ni un unboxing de ninguna figura de la WWE. Ahora es el turno de una nueva línea que estoy coleccionando. Es sobre figuras de película de la época. Y hoy traemos a nada más y nada menos que a Alien Ultimate Warrior de la línea NECA. Veamos la presentación de estas figuras. Me encantaron estas piezas. Aquí podemos ver en la parte de atrás una breve reseña de la película, que esta es una figura de la película número 2, la que fue dirigida por James Cameron. Recordemos que en la línea 1, o sea, la película número 1, el Alien es totalmente distinto a este, ya que es lo que llaman los conocedores de este tema de Alien, le llaman el Alien Zángano. Aquí dejo la imagen para que lo vean. Entonces veamos aquí esta figura. Vamos a ver aquí, NECA, Real Toys. Me gusta mucho cómo viene la presentación de estas figuras de NECA. Vienen en un Windows Box, o sea que puedes abrirlo y ver la pieza por dentro. Aquí tenemos una foto artística de la figura que viene en este empaque. Bueno, vamos a ver la pieza. Primero lo vamos a ir en orden. Accesorios. Trae un huevo morfo. Podemos ver muy buenos detalles de pintura y acabados. Trae ese brillo que hace que se vea que está húmeda la pieza. Trae el abrazacaras. Recordemos que esta parte del xenomorfo se prende al rostro de su víctima de esta forma. Entonces tiene ahí el abrazacaras con un buen detalle. Podemos observar, vamos a ver si podemos enfocar. Ahí está el abrazacaras, viene con un buen detalle. Vamos a ver si podemos enfocar. Ahí está. Viene con una cola alambrada para poderla mover y colocarla en diferentes posiciones. Y otro accesorio que me gustó mucho fue este de destapapecho. Muy buenos detalles tiene este, el color así como de la sangre cuando sale del pecho de su víctima. Y el principal, el xenomorfo. El alien xenomorfo. Es una pieza muy bien hecha. El artista que hizo esta figura le dedicó bastante tiempo. Podemos ver aquí detalles. Abre la boca, saca la mandíbula interna con la cual destroza a las víctimas. Cierra. Tiene sus cables. A diferencia de aquí, NECA, estos cables van aquí arriba. Creo que le vamos a hacer una pequeña modificación. Articulaciones en los brazos. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 articulaciones. Articulaciones en los dos brazos. En el pecho. Las piernas. Esta nueva línea Ultimate, lo que me gusta es que el tipo de articulaciones que le hicieron a las figuras es estupenda, que lo puedes poner en diferentes posiciones, a diferencia de las primeras figuras de la primera línea de NECA. Pueden ver, la cola también es una cola alambrada para poderla poner en diferentes posiciones. Gira. Me había dado cuenta de este pequeño detalle. En serio que esta figura es estupenda. Como les decía, este es un Alien Warrior, el Alien Guerrero, a diferencia de Alien de la película número 1, que trae un domo en esta parte de aquí. Este alien ya no necesita el domo para proteger lo que es el cráneo, o sea el cerebro. Entonces este alien ya evolucionó y es el alien guerrero. Es el alien que realizó James Cameron. James Cameron es famoso por haber hecho Terminator. Les comento que también voy a tener review de esa figura de Terminator. De Terminator 2, el día de juicio. Ahorita estamos viendo Alien. Bueno amigos, espero que les haya gustado este review de esta figura. Si les gustó,
de manita arriba. Si no les gustó, de manita abajo. Por favor, quiero leer sus comentarios. Si les gustó este nuevo tipo de videos sobre películas de la época de la línea NECA, entonces espero que compartan el canal. Cuéntenles a sus amigos que en español tenemos review de NECA. Hasta la próxima, amigos, y